Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y hoy vamos a hablar de las ofertas que está habiendo este fin de semana. Creo que solo son este fin de semana. De Paradox, y como muchos me preguntáis qué DLCs comprar, qué juegos comprar. A ver, sinceramente, un poco por vuestros gustos. En cierta manera, todos los juegos de Paradox tienen algo que ver, pero siempre tira un poco la ambientación y siempre tira un poco el estilo de juego, ¿no? Quiero decir, si a ti la ciencia ficción te la atrae al Pairo, pues no te compres el Stellaris, por ejemplo, que está a 10 euros, ¿no? O si, yo qué sé, te da igual la época medieval, pues no te plantees el Crusader Kings. Crusader Kings, que está con el increíble descuento de un 0%, está a su precio completo, o sea que echadle un vistazo. También podéis precomprar Empire of Sin por su precio completo. Y podéis comprar los nuevos DLCs cosméticos, entre comillas, de Hearts of Iron 4 y de Stellaris, que tampoco tienen precio. Pero bueno, se estima que este costará 10 euros y este va a costar unos 8. Pero bueno, vamos ya a la creme de la creme de las ofertas. Y en general, salvo que os falte algún DLC... O sea, el tema es el siguiente, ¿vale? Hay DLCs que son más o menos importantes para cada uno de los juegos de Paradox, y luego están los que a ti te puedan faltar. Entonces, si a ti te falta algún DLC concreto, echar un vistazo a esto porque igual te lo encuentras de oferta. Por ejemplo, Emperor está un 25% de descuento. El de Epiro, que es el último que han metido del Imperator Rome, te ahorras un eurito. Así que yo qué sé, hay algunas ofertas más grandes y más pequeñas. Así que en principio todos los juegos grandes están a un 50-75%. Que le podéis echar un vistazo. El For the Glory este, por ejemplo, creo que fue un Europa Universalis 2, efectivamente, hecho en otro estilo. En fin, juegos clásicos que recomendaros. A ver si nos podemos meter aquí. Es que la pantalla esta es un poco rara, tío. Pero bueno, juegos clásicos que recomendaros, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a estos. El Darkest Hour, ¿por qué no? Vale, Victoria 2, por ejemplo. Victoria 2 es uno de los mejores juegos de la historia de Paradox. Es un juegazo en todos sus aspectos, pero no lo llegaron a actualizar del todo. Hay ciertas cosas que no llegaron a introducir. Y pertenece a una época en la que Paradox lanzaba los parches de pago. Es decir, que te tenías que comprar los DLCs para acceder a los cambios que venían con los parches. El tema es que Victoria 2 es bastante injugable sin... al menos el primer DLC, que se llamaba House Divided. Y el tema es que con DLCs ya es un poquito más caro. Pero bueno, si no tenéis Victoria 2, yo recomendaría comprarlo. Al menos con la primera expansión, que es a House Divided. Y con la segunda, quizá también, si podéis. Que es Heart of Darkness. Que no es tan importante, pero está muy bien también. Mete mecánicas muy chulas. Y es un juegarraco, tío. O sea, Victoria 2 es increíble. Aunque tiene problemas. No es decir que sea un juego perfecto a día de hoy. Y bueno, con todos los cosméticos y tal. Bueno, el juego entero cuesta 27 euros. Que bajo mi punto de vista merece mucho la pena. Yo le he metido muchas horas. Aunque como digo, es quizá también vuestro estilo. Es un poco la época victoriana. De sobre todo siglo XIX. La modernización industrial de los países. Y el inicio de las guerras mundiales, ¿no? Así que está muy, muy guapo. El Europa Universalis 3. Me parece que es muy buen juego, tiene cosas muy distintas al EU4. Y a nivel de reliquia, desde luego está muy bien, ¿vale? Es un juego que a día de hoy creo que se puede seguir jugando. Objetivamente, si nos ponemos en modo crítico, no creo que gane a Europa Universalis 4 en absolutamente nada. A día de hoy, con EU4, con todos los DLCs, hay cosas que cambiaron mucho de EU3 a EU4. Para bien o para mal. Por ejemplo, el sistema de comercio no tenía nada que ver. Y también es un juego que le podrían haber metido más contenido. Pero bueno, hicieron EU4 y a día de hoy pues EU4 es que le da muchas patadas en cuanto a contenido. Fijaros los retratos, por ejemplo, de los consejeros, que se parecen bastante. Aún así es un juego que está muy bien, ¿eh? Y si tenéis curiosidad por jugar al... No se ve así, de hecho, ¿eh? Estas imágenes... Es que el tema... Es que el EU3... Es que había dos ediciones con DLCs del EU3. Y no sé si esta era la buena, tío.
Tenía como tres expansiones, pero bueno, es bastante recomendable el EU3 también, como digo, quizá un poco a nivel de reliquia. Aún así, sigue siendo, yo diría que es mejor EU4 con todas las expansiones sin ningún problema, ¿vale? Hoi 3 y Hoi 2, aquí ya hay más debate. Hoi 2 pertenece a una época... No, es que el Hoi 2 no sé realmente ni a cuánto estará de precio. Hoi 2 pertenece a un juego estilo Victoria 2, que lo hicieron con mucho cariño. Y hay gente muy, muy fan, muy ultra del Hearts of Iron 2. Y no debe ser muy caro, así que quizá a nivel de curiosidad también es recomendable. Y Hoi 3 está muy, muy bien. Es de la época del Victoria 2 y del EU3. Motor anterior a Crusader Kings 2. Y también es muy divertido. Creo que a nivel de contenido, es decir, de variedad que tienen cada uno de los países, a día de hoy estaría un poco por encima del Hoi 4. Pero tenía mecánicas únicas y muy distintas a las que hay en Hoi 4. Yo creo, precisamente yo creo que Hoi 3 con todos los DLCs sí que sería a día de hoy aún comparable al Hoi 4. Podría haber debate entre cuál es mejor, ¿vale? Porque tiene ciertos recursos, tiene ciertas mecánicas que todavía no están en Hoi 4. Que en principio, teóricamente, llegarían mejor y tal. Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. Sengoku, a nivel de reliquia... A mí es un juego que me gusta bastante. Es un juego que Paradox lanzó, pero que no llegó a... Bueno, no sé si tuvo algún parche incluso. O sea, le dieron cero cariño al pobre juego. Y es básicamente Crusader Kings en Japón. Y tenía mucho potencial. Y a mí, a nivel de ambientación y de época, me gustaba mucho. De hecho, ya sabéis que uno de los memes del canal es que ojalá hagan Sengoku 2 algún día. También quiero Victoria 3, por supuesto. Pero bueno, si lo queréis probar, tampoco es muy caro, 2,5 euros, si le queréis echar un vistazo. Así, a nivel de conservadores de Paradox, pues está bien también, ¿no? Y bueno, Crusader Kings 1, es que Crusader Kings 1, hay gente que le gusta mucho también, yo no he podido con este juego. Si lo queréis probar, pues probadlo, pero yo no pude jugar ni una hora seguida este juego, o sea, me pareció durísimo. Y como digo, Darkest Hour, que es una versión del Hearts of Iron 2, es súper querido por buena parte de la comunidad. A día de hoy siguen diciendo que es el mejor Hearts of Iron que han lanzado hasta la fecha, o sea que imaginaros, ¿no? Lo bien que debía estar este juego. Y el Eurome, no sé qué decir del Eurome realmente. A mí me dio para un par de partidas, es divertido. Es una versión del EU3, pero en la época del Imperator, por así decirlo. De hecho, esto sería un poco... El Imperator sería un poco el Eurome 2, para que os hagáis una idea. Y a nivel de prueba, pues también puede estar bien, ¿no? Pero no es un juego que recomendaría mucho. También le faltaba mucho contenido. De hecho, los viejos probablemente solo son recomendables el Victoria 2, el EU3 y el Hearts of Iron 2 y 3, probablemente. El resto de juegos, pues un poco sin más, ¿no? Y luego ya DLCs que os falten, ¿vale? Están todos de oferta, echadles un vistazo. Pero bueno, vamos a mencionar algunos por encima. Voy a meterme en cada uno de los juegos un poco. A ver, voy a saltarme los del Crusader Kings 2. Le echéis un vistazo ya a vosotros si queréis. Pero por ejemplo de Stellaris, ¿cuáles son los DLCs importantes de Stellaris? Pues bastante sencillo. No hay muchos que sean importantes. Es el de Leviathans, es importante. Utopía es muy importante, este es tier 1 importante. Apocalipsis es súper importante también, tier 1. Y luego ya como un poco más secundarios, pero que están bien también, pues tenéis Megacorp y Federations, ¿vale? Que están también bastante bien. Y Distant Stars también es interesante. Y luego hay muchos de especies y de historia que ya son un poquito más para darle flavor al juego. Es un juego que gana muchísimo con todos los DLCs, como todos, ¿no? Pero bueno, si os podéis permitir 95 pavos, no está mal, ¿no? Imperator Rome no tiene muchos DLCs. De hecho, tiene bastante pocos. No sé cómo puedo acceder a Imperator Rome aquí. Imperator Rome tiene bastantes pocos DLCs. Ya veis que el juego en completo costaría unos 20 euros. El de Punic Wars, que es gratuito. El más importante es el de Magna Grecia, sin duda. Mete nuevas misiones para Siracusa, Esparta y Atenas. Y luego Epiro, pues lo mismo para Epiro, ¿vale? Así que yo compraría los dos si te gusta Imperator Rome. Están bien de precio.
y así le das un poquito más de cariño al juego, que la verdad es que lo necesita. Stellaris ya lo hemos hablado. Hearts of Iron 4 también es bastante sencillo, no tiene tantísimos DLCs. Es bastante sencillo saber cuáles son los importantes. Los importantes son Waking the Tiger y Mandegans, ¿vale? Estos son los top tier importancia, ¿vale? Después yo metería la Resistance de tercero más importante, y luego ya bastantes secundarios de Thor, Dishonored y Together for Victory, ¿vale? Eso es un poco el orden en los que los recomendaría. No, creo que me están faltando el EU4 y el EU2. Vale, del Europa Universalis 4 es un poco más complicado porque depende mucho de dónde quieras jugar. Hay DLCs que son muy importantes, pero como veis hay bastantes. Y aquí es que además creo que no los estamos viendo todos porque hay una barbaridad de DLCs para este juego. Como digo, es un juego que depende bastante de dónde quieras jugar. Cago en la leche. A ver. Conquest of Paradise no es recomendable. Wealth of Nations, bastante secundario. Respublica no es nada recomendable. Art of War es tier 1, de importancia. El Dorado, secundario diría yo. Common Sense, secundario, antes era tier 1 pero ahora es secundario. The Cossacks es importante. Mare Nostrum es primario pero tampoco muy importante. Rise of Man es tier 1 de importante. Mandate of Heaven es primario pero no tier 1. Thirdrom secundario, Cradle of Decision secundario. Rule Britannia está bien pero tampoco diría que es muy importante. Dharma secundario también. Golden Century secundario. Y Emperor también diría que es secundario, salvo que vayas a jugar en Europa. En general depende mucho de la zona del mundo en la que vayas a jugar. Por ejemplo, si quieres jugar en Norte de África necesitas Golden Century, si vas a jugar en la India necesitas Dharma, si vas a jugar en Inglaterra necesitas Rule Britannia, si vas a jugar en el Oriente Medio necesitas Cradle of Civilization, si vas a jugar en Rusia necesitas Thirrom, si vas a jugar en Asia necesitas Mandate of Heaven, cosas así, ¿no? Y finalmente Crusader Kings 2, aunque este ya da un poco igual, pero por mencionároslo un poco por encima, por si os queréis hacer una idea de qué DLCs comprar de Crusader Kings 2, son los siguientes, ¿vale? A ver, si aquí tampoco sé si están todos. Sword of Islam lo necesitas si quieres jugar con los musulmanes, aunque las mecánicas de musulmanes no son muy allá. Legacy of Rome es para tener séquitos, es lo único importante por lo que recomendaría este DLC y tampoco diría que es muy importante. Sunset Invasion es una basura, Jazz of India es una basura, The Republic es para jugar con repúblicas, pero las mecánicas tampoco molan mucho. The Old Gods te desbloquea una fecha de inicio bastante antigua y puedes jugar con los vikingos, pero si no quieres jugar con los vikingos tampoco está muy allá. Sons of Abraham mejora bastante las religiones abrahámicas, está bien. Charlemagne, creo que dieron gratuitamente todas las mecánicas salvo la posibilidad de empezar en la época de Carlomagno, así que está medio bien. Way of Life es tier 1 importante, da mucha variedad al juego, juegues donde juegues. Horse Lords es para jugar en las estepas, está más o menos bien. Conclave agrega más dificultad al juego y es bastante interesante. Yo consideraría importante, pero no sé si tampoco obligatorio. The Reaper's Due es buenísimo, este recomendaría 100% comprarlo. Monks and Mystics le da bastante variedad a las partidas también, así que lo recomendaría. Y Jade Dragon, que da un poco de variedad en la zona oriental del juego, ¿vale? Porque introduce un poco mecánicas de interacción con China y tal. Y finalmente Holy Fury, que también es súper importante, este DLC es muy muy bueno. Así que como veis tampoco hay tanto DLC que comprar realmente. En general depende mucho de las intenciones que tengas que jugar. Obviamente todos los juegos ganan mucho con todos los DLCs desbloqueados, pero igualmente, pues si no tienes dinero para hacerte con todos los DLCs, pues yo me guiaría un poco por las preferencias y por la importancia de cada uno de los DLCs, que yo creo que os los he mencionado un poquito en este vídeo. Así que nada, espero que os sea de utilidad, echarle un vistazo a las ofertas si queréis, que igual hay algo que os interese, o haceros con ese típico DLC que se estaba resistiendo hasta este momento. Y nada más, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.